todo lo que Twilight ha hecho por ustedes, ¿por qué querrían destruir su escuela? ¡No queremos! Tú eres la que usa estos artefactos para desaparecer la magia de Equestria. ¿Yo? ¡Todos los vimos con sus patas sobre ellos! ¡Oh! ¡Todo tiene sentido! Estas criaturas quieren que la magia se vaya de Equestria porque es lo único que tienen los ponis y que ellos no. Hay un componente mágico cuando Silverstream y yo nos transformamos. ¡Y la amistad de los amigos de Jonas ser mágica! ¡Twilight lo dijo! ¡Y le pagaste enviándola al Tártaro en una búsqueda inútil para que pudieras destruir todo lo que ella ha construido! ¡Oh! ¡Incluso atraparon a Starlight en esa cosa! ¡Tenemos que defender la escuela! ¡No! ¡No! ¡No la escuchen! ¡Se sacrificaron tratando de salvar a su amiga! La profesora Dash siempre dice que no hay nada más leal que eso. ¿No deberíamos tratar de salvarlos? ¡Ellos mismos se lo provocaron! ¡No hay nada que podamos hacer! Eso no parece muy generoso, ni amable. ¡Sí, sí! Los elementos de la armonía son muy importantes. Solo que no son aplicables en cada circunstancia. Y como la magia se fue de Equestria, no estoy segura de que el árbol de la armonía sea tan útil como lo fue. Nuestra amistad es bastante mágica después de todo. ¡Deprisa! ¡Tomen los artefactos! Oh, ¿no dijiste que eso podría destruir la escuela? Pero si no lo intentamos, perderíamos la magia para siempre. ¡Es mejor que se decidan! ¡A dónde van todos! ¡Alta! También. ¡Regresó la magia! ¡Arruinaron todo! ¡Ahora Twilight y sus ridículos amigos pueden escapar del Tártaro! ¡Quiero decir! ¡Yay! ¡Mis amigos están a salvo! ¡Puedes dejar de actuar, Gozy Glow! ¡Tu gran amigo T-Rex nos contó todo sobre cómo te ayudó a absorber toda esa magia! Pero todavía no entiendo por qué. ¿Por qué? ¡Porque la amistad solo es poder! ¡Puedes ser la princesa de la amistad! ¡Pero como directora de esta escuela, puedo tener incluso más amigos que tú! Tú eres la que no entiende, Cozy. La amistad es poderosa, pero los amigos no se hacen por poder. Lamento no haberte enseñado eso. ¡Nos enseñaste a nosotros! ¡No puedes dejar que una mala manzana te haga pensar que fallaste! Y no la hubiéramos detenido de no haber aprendido lo que nos enseñaste sobre amistad. ¿Honestidad? ¿Lealtad? ¿Generosidad? ¡Bla, bla, bla! ¡Puedo hacer amigos sin usar nada de eso! ¡Y si no puedo hacerlo aquí, lo haré en otro lado! ¿Sí? ¡No lo creo! Me alegra que estés nuevamente a cargo de la Escuela de la Amistad, princesa. Ahora me queda claro que no hay ningún pony más adecuado para el trabajo. ¿Qué está pasando? ¡Hola, directora Twilight! ¡Solo estamos practicando para la graduación! ¿La graduación? Como salvamos Equestria, pensamos que había terminado el curso. Salvar Equestria es bueno, pero me temo que tomará más de un semestre aprender todo lo que hay que saber sobre la amistad. ¡Se los dije! Su directora tiene razón,
Pensé que la amistad era algo que solo los ponis debían compartir entre ellos, pero todos me enseñaron lo equivocado que estaba. Supongo que entender la verdadera amistad puede tomarte toda una vida. Si fuera fácil de aprender, no necesitaríamos una escuela. ¡Ah! ¡La detuvimos todo el tiempo que pudimos! ¡Pero ella nos encerró en este closet! ¿Qué pasó? ¡Todo está bien! ¿Dónde está Cozy Glow? Todo salió muy bien. En cuanto a Cozy Glow, se los puedo asegurar, a donde fue no causará ningún otro problema. Por supuesto que ahora es aburrido aquí, pero al menos no estás en una jaula.